Después de la operación del labio, pondremos los conformadores nasales, que son este aparatito que está enseñando Román. Son unos tubitos de silicona que lo que nos van a facilitar es que la nariz cicatrice alrededor y cicatrice en la posición adecuada. Como veis, son totalmente blandos, flexibles y no dolorosos. Tienen una forma de ponerlos, que es con la joroba hacia arriba, de forma que quede la parte central queden un poquito más junta, ¿vale? Tienen también un número, que es la talla, que tiene que leerse bien. Si tenemos un número, el número 9, pues se tiene que leer el 9 correctamente o el 3. Si se lee al revés, es que lo estamos metiendo al revés. Para meterlos, mojarlo un poquito y es cuestión de introducirlo recto, en paralelo a la nariz, no intentando ir hacia arriba, porque hacia arriba se nos saldrán, ¿vale? Ya veis que es un proceso que no tiene ningún tipo de problema. ¿Qué nos puede pasar? Pues básicamente dos cosas. Uno, que se salgan demasiado los conformadores. Esto es porque los conformadores se nos han quedado pequeños, entonces nos llamáis, adelantamos la cita y será para ponerle una talla mayor. La otra posibilidad es que el niño empieza a estornudar. Esto es normal al principio, pero si se sigue manteniendo, lo suyo es recortarlos un poquito porque es que le están irritando un poco. Con una tijera, sin más, recortáis un milímetro y normalmente con eso basta. Las dos aletas laterales pueden servir para fijar con un esparadrapo a la nariz. O en los casos de los niños mayores, las podemos cortar y así quedan más disimulados. De todas formas, como siempre, cualquier duda que tengáis, no dudéis en llamarnos y la aclaramos. Con estos conformadores vamos a estar 4 meses después de la cirugía, hasta que el proceso de cicatrización haya terminado.